Y de otro lado, a pesar de la orden de un juez de suspender temporalmente la construcción de la ciclorruta, los trabajadores en este proyecto continúan en varios sectores de la ciudad. La comunidad denuncia que la alcaldía desobedece las órdenes del juez, mientras que la administración municipal explica que son decisiones de seguridad vial. Con estos videos, opositores de las ciclorutas evidencian que el contratista sigue realizando labores en contra de la decisión del juez 13 que ordena suspender temporalmente la construcción de este proyecto. No se van a abrir nuevos frentes de trabajo, no se van a intervenir calles que no se hubiesen intervenido. Es solo que lo que se intervino quede organizado para evitar accidentes de vehículos, accidentes de peatones o accidentes de ciclistas y mitigar además el impacto en la congestión vehicular. ¿Cómo podríamos, Carlos, nosotros, por ejemplo, dejar un pompeyano por la mitad? ¿O un policía acostado por la mitad? ¿O un sardinel sin pintar? ¿O un hueco abierto en plena vía? La alcaldía explicó que se realizan algunas labores aisladas, pero es por temas de seguridad. Por seguridad administrativa, el municipio responde por lo que sucede en las obras y debe tomar todas las medidas técnicas para, dando cumplimiento a la orden del juez de no de suspender las obras y no abrir nuevos frentes de trabajo, también mitigar el impacto. Pero por su parte, la comunidad asegura que siguen abriendo calles sin respetar las órdenes jurídicas. Sí, nosotros esperamos que finalmente sea en este mes o el próximo o cuando la justicia lo considere se le pueda dar continuidad a las obras. Finalmente, la alcaldía pidió al juez 13 hacer claridad sobre el alcance de la suspensión de las obras de la ciclorruta.